que representa el riesgo, ¿cuántas tenemos aquí en Irapuato? Bueno, ya tenemos una actualización de 6 casas de las que tenemos monitoreo constante. Sin embargo, hay otras que puedan presentar alguna modificación con los sismos que ha habido. Hay estas 6 casas, ya el INAH está trabajando sobre estos domicilios en cuestión de que los propietarios hagan las mejoras y nosotros la vigilancia. Si, como le he comentado, si es un riesgo inminente ese domicilio que vaya a colapsar y vaya a lo que es la vía pública, pues vamos a tomar las acciones nosotros como lo hemos hecho. ¿Dónde están las casas? ¿Dónde es donde más hay? Mira, tenemos en Terán, ahí tenemos 3 casas, en Allende tenemos una, y aquí en 16 de septiembre tenemos otra, y sobre Guerrero, antes de llegar a Terán, tenemos otra casa. 5 de mayo también hay una, ¿verdad? Sí, esa es la que tiene una reja, pero también tenemos esa de vigilancia. Y en Guerrero también tenemos un letrero donde estamos anunciando que es una casa con riesgo.